bueno, el presidente pues está totalmente desorientado. Congresista Aragón, buenas noches, bienvenida a Exitosa. Buenas noches, un fuerte abrazo a Radio Exitosa, a Pedro, a Katiuska y bueno, a sus órdenes. Buenas noches, parlamentario. Por favor, ¿cuál es su reacción de la decisión que ha tomado el presidente Pedro Castillo de colocar en el premierato a Betsy Chávez Chino, una actual ya premier que fue censurada en el Congreso de la República y que regresó en la cartera de Cultura y ahora pues está a cargo del gabinete ministerial? Gabinete que aún no conocemos quiénes lo van a integrar, pero sabemos ya que Dina Boluarte no será parte. Bueno, yo creo que ha sido una decisión desacertada. En primer lugar, es una ministra que no da las condiciones para ser presidente del Consejo de Ministros. No ha tenido una buena labor, porque hemos seguido de cerca su labor en el Ministerio de Cultura. Ha tenido problemas grandes vinculados a temas que todavía están en investigación, que están vinculados a temas de contrataciones de parientes, de familiares, de su pareja, y bueno, temas que no son, digamos, no están nada claros. La fecha ha sido censurada porque ella fue la directa responsable de ese tema de la huelga de los controladores aéreos, todavía cuando fue ministra de Trabajo. Entonces, bueno, el presidente pues está totalmente desorientado y a qué se puede esperar. Pero congresista Aragón, ¿cuál sería la pretensión del presidente Pedro Castillo con la designación de Betsy Chávez con los pergaminos que usted acaba de mencionar? Bueno, seguir hundiendo al país, pues. ¿Uniendo? Ese es el objetivo fundamental, ¿no? Seguir hundiendo al país. Hundiendo. Y bueno, por supuesto, tratar de repente incomodar al Congreso para que no se le dé el voto de confianza respectivo y bueno, quedarse pues perpetuarse en el poder. O sea, acá Castillo quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? Y tampoco no se lo vamos a permitir de ninguna manera. Entonces, eso que le quede bien claro, ¿no? Eso queremos preguntarle. Y si quiere impunidad, pues la impunidad que tenga con sus amigos, pero no va a tener impunidad en el Congreso ni en el Ministerio Público, ¿no? Así es. A ver, sabemos de que Betsy Chávez va a pedir la confianza al Congreso y que si ustedes le niegan la confianza, el presidente va a tomar como una segunda denegatoria lo que significa el cierre del Congreso. ¿Cuál es el paso que ustedes van a tomar? ¿Cuál es la postura que van a tener? Sabemos de que no es válido, pero él lo interpreta de esa forma. Él considera que ya se le denegó la cuestión de confianza y que si ahora no le aprueban la confianza a la premier, por supuesto. Claro, pero ¿cuál es el mecanismo que ustedes van a tomar para blindarse de esta futura decisión? Ya, lo que se va a hacer es lo siguiente. Uno, acusarlo constitucionalmente. Yo voy a plantear eso, tiene que haber una acusación constitucional contra el presidente de la República y contra el señor Aníbal Torres Vázquez. O sea, al margen, digamos, de que quiera cerrar o no, bueno, obviamente es interés y, en fin, pero las cosas se hacen dentro de un Estado de Derecho, un Estado constitucional de Derecho. No, de acá no puede venir que... Mira, yo soy de la región del Cusco, es mentira que tenga el apoyo de la población, de la serranía. Tiene de un sector de la población, pero era así creer acá a los medios de comunicación en la capital, digamos que tiene. Yo soy de la sierra. La otra vez ha habido una marcha multitudinaria en el Cusco, en contra, pidiendo la salida, la vacancia, la destitución, como se llama. Entonces eso no es verdad. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Uno, la acusación constitucional. Eso no va a detener, por supuesto, este tema de que él interprete la segunda cuestión de confianza, la denegatoria. Pero tiene que haber una acusación constitucional definitivamente, ¿no? Y al señor Aníbal Torres. Dos, me parece importante que en el pleno de mañana, que está convocado a las 5 de la tarde, se tenga que ver el tema de la demanda competencial. Sí. Ese tema de la demanda y la medida cautelar que se va a plantear. Se tiene que plantear. Algunos dicen, no, pero quieren quedarse. No es que quieran quedarse o no quieran quedarse. El tema es que el señor, o sea, tiene que, si es el máximo funcionario público, tiene que aprender a respetar la Constitución y las leyes. Estamos acostumbrados de acá de que ni el presidente respeta. Entonces, hablamos. Mañana el delincuente va a hacer lo que le da la gana, el violador sexual lo que le da la gana, el agresor de mujeres también, y no pasa nada. Entonces, no tiene que haber pues señales claras. Se presentará la demanda competencial con la medida cautelar respectiva. Porque lo que ha hecho Castillo es desconocer dos leyes, la 31355.
y la 31399. Eso es grave. Eso, y dos sentencias del Tribunal Constitucional. Sentencias. Sentencias que declaran infundada dos acciones de inconstitucionalidad. Claro, pero y es curioso que el presidente apela a un Estado de Derecho de respeto que tiene que venir desde el Congreso de la República cuando el presidente no respeta el propio Estado de Derecho que ha sido el día de ayer ratificado por la Constitución. Sin embargo, congresista Aragón, esta moción de suspensión temporal para el presidente que se está promoviendo en estos momentos desde ciertas bancadas como Avanza País, ¿Acción Popular la va a suscribir? Amparándose en el artículo 114 de la Constitución de una suspensión temporal al jefe de Estado? Bueno, no hemos tenido al respecto una reunión de bancada a la fecha, no ha existido. No podría, digamos, mencionar si como bancada va a suscribirla o no. Primero que hay dos opciones. Que dentro de la bancada se defina si va a haber una mayoría y una minoría y la mayoría y la minoría puede respetar los acuerdos de la mayoría, o si no, también la segunda opción es que haya libertad de conciencia. Libertad de conciencia, al momento de decir, pues los parlamentarios de la bancada que quieran suscribir, la suscriben, y quienes no quieran, no quieren, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones, digamos, hay que ver. Pero yo, a título individual y particular, sí estaría de acuerdo. Ya, estaría de acuerdo personalmente. Pero, congresista Aragón, ¿por qué ir a un camino de suspensión o de vacancia, que es muy complejo que puedan tener la votación correspondiente para que saquen al presidente Pedro Castillo de la función? Sin embargo, cuando hay... Claro, sí, pero le entiendo a lo que va a mencionar usted. Suspensión sí, 66. Sí, pero la cosa es que la sensación de la población es que no solamente se vaya Pedro Castillo, sino que se vayan los 130 congresistas. Y en la Comisión de Constitución el día de hoy la hacen larga para una votación del dictamen que tendría que haber pasado a debate del Pleno. ¿Por qué no votan? ¿Por qué no priorizan el tema del que se vayan todos con adelanto de elecciones? Primero, porque yo no soy Nano Guerra García, no soy presidente de la Comisión de Constitución, él ha estado dirigiendo el debate. Dos, yo he participado y en mi intervención he dicho, muy bien, adelanto, nos vamos todos, mañana mismo, no tenemos ningún problema, particularmente. Esa ha sido mi intervención, entonces yo estoy de acuerdo en ese sentido, ¿no? Que también he manifestado. Que haya reglas claras también. Si hay algunas reformas que puedan hacerse, hubiera sido importante que se aprueben ya algunas reformas políticas y reformas electorales, digamos, para ese nuevo proceso. Nadie garantiza, y es verdad, que pueda venir uno igual o peor que Castillo o igual o peor que los congresistas, ¿no es cierto? Particularmente yo estoy tranquilo con mi conciencia. Yo estoy trabajando, estoy haciendo, he presentado ya 12 proyectos de ley que ya son leyes. En la región del Cusco no tengo problemas con la población, porque saben, cuando uno trabaja. Pero este es un tema de 130. Tampoco uno puede ser egoísta y hablar solo de uno solo. Así es. Y creo que son conocidas estas bancadas. Hacemos el acuerdo político. Yo estoy de acuerdo que hay un acuerdo político, igual que el año 2000, ¿no? Aunque las circunstancias son diferentes, como el de Paniagua, igual, ¿no? Pero también he dicho que las reformas políticas serían importantes. Algunas, digamos, por lo menos para un nuevo proceso. Y, digamos, yo estaría de acuerdo que se puedan implementar. ¿Fuerza Popular estaría bloqueando un adelanto de elecciones, congresista Aragón? Fuerza Popular más bien se ha manifestado a favor, digamos, de Constitución. Pues por lo menos eso es lo que hemos escuchado de algunas intervenciones, no sé qué tan ciertas sean, pero esas intervenciones las hemos escuchado ahora en la comisión. Hubiera sido importante que el señor Guerra García ya meta a votación este tema en la siguiente, mínimo. Ya no va a estar alargando tampoco todo el año pues en esto, ¿no? Parlamentario Aragón, muchas gracias. Solamente quiero cerrar para preguntarle si es que van a darle la cuestión de confianza a la premier Betsy Chávez. Mucho va a depender no solo de la cabeza, sino yo quiero ver, particularmente título individual, quiénes son los nuevos integrantes. Si son gente que no tiene pergaminos o experiencia o no, digamos, gente que sí la tiene. Hay que un poco ver, digamos, cuáles son los cuadros de todos los ministerios. Por supuesto que no me genera a mí, ya lo dije, simpatía por los antecedentes de la señora Chávez, pero hay que ver los ministerios, los demás, ¿no? Bien, congresista Aragón, muchas gracias una vez más por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias.